Y bueno, comience la batalla final del arco de Cinder. Y esta vez no nos enfrentaremos, como dije antes, no nos enfrentaremos a Sufro, ya que está muerto, sino que nos enfrentaremos a quien, a Karifudo y su Buagat. Voy a atacar a este Buagat. Aunque no, vamos a darle celeritas a Christopher, que es clave en esta batalla. Invocar alma. Canalizar alma. Sí. Ahí ve. Listo. Ahora vamos a... Bueno, aunque debería usar... Nada, vamos a usar Chorro a presión. Y con el turno de Crispell vamos a atacar. Bueno, voy a atacar a Karifudo con el turno de... Claro, no se le puede envenenar. Bueno, creo que debería analizar. Canalizar alma. Y envenenó a Christopher. Bueno, creo que los tenemos justo donde queríamos. Literalmente. Chorros a presión. ¡Pum! He eliminado un Buagat. Y ahora Karifudo está envenenada. Voy a usar. Ah, no. Vamos a usar. La marca del rayo. Sí. Una muy buena combinación. ¡Pum! Invocar alma. Canalizar alma. Se puso a la defensiva. Bueno. Hora del... Bueno, vamos a analizar más bien. Sí, hay que analizarla. Sí, ahora es débil al rayo. Karifudo es una agente de la Emperatriz del Tiempo. Fría, despiadada y calculadora, Kari acepta cualquier trabajo que la Emperatriz le ofrece gracias a su impresionante control de la neblina y de las criaturas que capturó a lo largo de los años. Ahora es metálica. Bueno, me imagino que por el alma. Es casi como una persona de la saga Persona. Parece una usuaria de Persona. Cambio de lado. Canalizar alma. Está lista para cualquier ataque así, pero voy a usar. Bueno, vamos a usar. No, no creo que sea muy buena idea. Vamos a usar Renovatio con... Bueno, aunque sea para ganar un poco de turno. Aunque debería usar Celeritas, más bien. En fin. Bueno, nos curamos, aunque debía haber curado el envenenamiento más bien. En fin. Nexo Relámpago para Karifudo. Sí. Menos mal que no coloqué a Sass porque de pronto va y utiliza el ataque que no es. Y listo. Bueno, con JKR mejor usar ataques físicos. Y ahora me imagino que va a ser débil al agua. Sí. Ups, no calculé muy bien para la defensa. En fin, ahora es momento de atacar. Y bueno, hora de analizar. Vamos a analizarla de nuevo. Sí, en cuanto cambie de armas, va cambiando de debilidades también y de fortalezas y debilidades. Ahora es débil al agua y fuerte a la tierra. Canalizar alma.
deflectado. Bueno, no pasa nada. Y bueno, hora de los chorros a presión. Empapada. Y JKR, bueno, hora de usar ataque de impacto, que se le da bien. Ah, no he puesto cuidado a las barras. Y bueno, igual es muy... ahora es de metal, el cual cambia su debilidad al rayo. Está lista para el contraataque. Con Chris Bell creo que mejor utilizo. Voy a curar. No, voy a hacer regresión a... No, mejor no. Sí, voy a hacerle regresión a JKR. Sí. Ah, aunque no debería hacerlo, pero bueno. Nexo al relámpago. No se le puede aplicar, no se le puede ni envenenar, ni aturdir. Bueno, aturdir, bueno, es obvio que no se le puede aturdir a un jefe. Chorros a presión. Ah, me equivoqué de objeto. Me equivoqué de acción. Bueno, por lo menos haremos un buen combo. Un combo electricidad más agua. Vaya. ¿Y eso qué es? Ah, claro. No me acuerdo el nombre de esa criatura, pero bueno. A JKR parece que... Bueno, lástima que no tenga antídoto. O si no... Listo. Bueno, por lo menos lo curamos. Ahora sí. Hora del ataque de impacto. Aunque debería analizar primero. Y listo. Ahora es una Wagat. Ah, no me defendí como se debe. Y listo. Ahora estamos ardiendo. Chorros a presión. ¡Pum! Empapada. Y ahora el combo. Aunque ya no sea tan vulnerable al ataque del rayo, pero... Ah, bueno, le di... Bueno, no pasa nada. Cambio de lado. Sigue siendo una bugada. Ah, como que no calculo muy bien el... Hora de curar. Bueno, rejuvenecimiento para todos. Ahora Chris Bell cura no solo a uno, sino a todos. Ahora sí. Nexo relámpago. Y listo. Aunque le causemos muy poco daño. Lástima que, a pesar de estar empapada, cause muy poco daño, pero bueno. Sí, eso, le hemos hecho parry. Por fin. Imagino que es débil al fuego. Digo, al agua, que diga. Y bueno. Con JKR mejor utilizo ataques de impacto. Ah, y ya le puedo envenenar. Genial. De lujo. Me imagino que por las almas... pues sí se... no me acuerdo cuáles eran las fortalezas y debilidades de esta cosa. Y bueno. Toma. Ah, no le dimos muy bien. Nada, a lo mejor
me apresuré. Voy a analizar más bien cuáles son sus debilidades, aunque... solo es débil a la tierra. Lástima que no tenemos. Ups. Vaya. Bueno, por lo menos no... Hasta para analizar ser sobrecarga. Vea pues. No, eso sí no lo sabía. En fin. Otra cara sí que sale muy... aunque claro, por la sobrecarga no me sorprende. Sí, es normal a todo menos a tierra, que es débil. Pero bueno. Y bueno, hora del golpe de JKR, los servo puños, servo golpes. Cambio de lado. Veamos a ver qué hará Karikudo. Ahora está débil. Toma. Ataque de impacto. Solo JKR es el que está perdiendo más salud que el resto. Bueno, aunque claro, después de todo lo fukusea, normal que le pase eso. Y está a punto de sobrecalentarse. Ataques de impacto. Ya estamos cerca de derrotar a Karikudo. Sí, sigue canalizando esa cosa, a ese monstruo, al monstruo de las alcantarillas. Y bueno, con eso derrotamos a Karikudo. Y Crisbel aumenta de nivel. Y no aprende nada. Desbloqueamos un logro y se los voy a mostrar ahora mismo. La sombra y el animal. Derrota a Karikudo. La invoca almas. La teje almas más bien. Okitoki. Wait, Crisbel. This seems dangerous. Are you sure you did everything you had to do? Y listo. Ya estamos listos. Es el momento de las decisiones. Wow. Vaya. Bueno, incluso al final es que duende feroz, goblin feroz. Una goblin feroz. Al otro lado, la versión futura. It happened again, didn't it, Crisbel? The cathedral awoke something deep within you. Yes, I.
Oh, se viene una ola. Eso sí que es brutal. Bueno, la emperatriz despertó al dragón. Y vaya, vaya, un tremendo oleaje. Una tremenda ola de lava se viene hacia Cinder. The shoe? Thank goodness for Crispell. If she hadn't stopped time, that lava wave would have buried us all. Regarding the lava wave, it appears to have resumed its motion. It is currently headed towards the town. What is going on here? Miss Fenia, I know this is going to sound hard to believe, but the Millennium Rock, it was actually a giant egg. Wow, eso sí que es una sorpresa gigante. Vaya, ya veo por qué Christopher le dio por qué le pareció, le llamó la atención esa roca. Y Wilken como que, como diciéndoles que en serio, de todo un pueblo dentro de un volcán y te sorprende una roca gigante. Bueno, resulta que esa roca es un huevo de dragón. Eso explica muchas cosas. ¿Por qué la emperatriz quería la flor milenaria que estaba en la fuente, en el lago arcoíris? Desde luego, Christopher, tenías toda la razón. Y el sarcasmo de Wilhelm aún no. Bueno, ese Wilhelm. Si no hablara con sarcasmo, no es Wilhelm. Y listo. Y sí, si no completamos las misiones secundarias, aparecerá solo evacuar la ciudad. Si completamos lo del puente levadizo, la misión del puente levadizo, pues aparecerá usa los puentes levadizos. Pero si completamos todas las misiones secundarias, aparecerá usa los puentes levadizos y abre las válvulas. Así que ahí vamos. Vamos a usar los puentes levadizos y abrir las válvulas. La tercera opción es válida. Y listo. Ahora sí, el puente levadizo que reconstruyó Tacna con nuestra ayuda. El puente levadizo, más bien conocido como la represa. Un momento, ese. Ahora entiendo que era el libro que nos dio las hermanas Volcano y que descifró de muy mala gana, como siempre, Nazar. Y se lo pasó los datos a JKR. Even at my maximum speed, there is not sufficient time to travel to the ruins and open the drain valves. I'll stop time again. It's the only way. Again? Are you sure doing that time study thingy so much is healthy? I mean, I love donuts, like, a lot. But even I know. Esas. Vaya momento de hablar de donas. To wield that kind of power could kill you. Maestro, I have to do this.
you're right. You can do this, Crispell. Kay and I will activate the drone valves. Be careful. Y listo. Este es el momento más crítico que hay. Ya veo. Esos terminales que no podríamos acceder, bueno, sirvieron de algo. Son las válvulas. It is done. The valves have been opened. Finally, the lava is starting to move again. We need to go back and find Crispell. Quickly, we need to go back and look for Crispell. I disagree. Based on my observations, Crispell would insist we ensure the safety of the citizens before returning to assist her. Idiot machine! After all she's done? Damn your mechanized logic. Fine! Let's get back to Cinder! Quickly! If only I could. Ah, están en lo alto. We made it. We're not dead. Another win for the good guys. Wait a minute. Where's Crispell? Has anyone seen her? Not since she went to slow down the lava wave. Stupid girl. She probably feels responsible for all of this. We have to find her. Wow. ¿No era uno de esos cinderianos que lo hemos curado con la cura? Oh, oh. Se viene un derrumbe. Eso estuvo cerca. Y listo, una mano amiga. Hemos completado una mano amiga. Y listo. Una mano amiga. Salva a Volcano de la. De una perdición. De un destino. De un aciago destino. Salva a Volcano de un aciago destino. Y bueno, parece que bajó la lava. The lava seems to be going down. We have to go and look for her. Crispell, are you all right? Yes, thanks to you. I don't know how you did it, but you stopped that wave in its tracks. Después de todo es una cronomaga, aunque se puso al límite con sus poderes. It took everything I had. If it was any bigger, well, thank goodness we opened those.
those drain valves. Thank you all. You saved so many people. Bueno, los daños materiales, bueno, fueron inevitables, pero por lo menos salvamos vidas. Did she just fall asleep? Bueno, al fin y al cabo, no me extrañaría después de toda esa energía que se gastó al detener el tiempo para salvar a todos, incluyendo a Volcano. Y bueno. She's exhausted. Let her be. She can sleep in the mansion. We would be honored to have. Y bueno, hemos terminado, hemos desbloqueado un nuevo logro. Puntos de vida, magia y cristal restaurados. Y bueno, hemos desbloqueado el logro Under the Rumble. Salva a Cinder de la lava, de la ola de lava. Ah, me equivoqué de botón. Ups, me equivoqué de botón. En fin. Volcano, I'm sorry I couldn't save the city. I wish I could have done more. No, you did more than anyone could have hoped. You saved the most important things in the city. Good luck with the Empress. You're going to need it. Thanks, I guess. For saving my sister. Don't let it go to your head. Esa Gali aún tiene recelo. Thank you for helping me complete my cure. There's no time to rest though. I have to work on healing the people injured by the lava wave. All of our work creating this medicine is worthless if we can't stop the disease at its source. Thank the lady the evacuation went smoothly. And thank you as well, Crispell. We will meet again. Perhaps sooner than you might imagine. May the lady watch over you. Y listo. Bueno, lástima que he pasado los diálogos porque me equivoqué botón. Pero bueno, creo que es suficiente tiempo para dejarlo por ahí. Y ya en el otro... En el otro capítulo... Nos dirigiremos nos dirigiremos a Crystalis. Si les gustó, no duden en darle un like, suscribirse si todavía no lo están, activar la campanita para recibir las notificaciones y, por qué no, compartir el video con sus amigos. Eso es todo, amigos. Aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima. ¡Hasta luego!